What's going on, guys? Your boy Freddy here, and welcome to Project Tour Garage. Las bujías, los spark plugs a la mamalona. Vamos a poner las bujías a la mamalona, que son los spark plugs, los que no saben en inglés. Ahorita vamos a ver cómo está la troca, que va a ser antes, y luego después, ya cuando terminamos, vamos a ver cómo suena. Quitándole las pinches tuercas, mira, aquí ya tenemos. ¡Ah, verga! Aquí ya tenemos como cuatro, hay que terminarle. Pensaba que era, que iba a ser más difícil, pero es más fácil para los compas de la RAM. Pero tienen que saber que no está tan fácil como las Chevys. Las Chevys están hermosas. Ya le quitamos una bujera, está bien quemada, güey. Imagínate todas las otras, güey. Okay, guys, I'm putting the spark plug in. Ahorita les dejo saber cuando termino. Aquí andamos, mi raza, aquí con la mamalona. Pues ya le cambiamos las bujías. Le falta un filtro nuevo porque está bien mugroso. Y pues, a ver cómo suena la troca. Pues ya terminamos, pues era fácil la cosa, nomás eran 18, ahí pues atínale. Y pues ya hay que buscar un pinche detailer que me limpie el motor, parece como es un nido de animal. Hey guys, welcome to Project Torque Garage. Ahora le vamos a hacer un 2-4 drop a la Lightning. Va a ser un belt kit, drop spindles, y luego atrás va a ser el front hanger y la shackle, y un pinion shim y los drop shots. Las llantas para poder tener acceso a poder quitar los calipers y poder desarmar toda la suspensión. So, es lo primerito que vamos a hacer. So, let's get it. We're gonna start disassembling everything. So we're gonna start off with the outer tie rod, the upper ball joint, move the brakes out of the way, and then take the whole spindle out completely. The way these are, they're kind of like the OBSs. We have to pop this cap off, take off the cutter pin, the lock nut, and then the brakes come off. And then you put the new one on, grease everything up, make sure that bearing's still good, if not, replace it, and then pack it with grease, and then start putting everything back together. Guys, so Orlando está haciendo el otro lado. So este está encargando de un lado y me estoy encargando del otro lado. Estamos haciendo lo mismo para que quede bien mamalona. Está
So vamos a ordenar los ball joints de abajo y luego acá arriba, pues este no le puedes cambiar el ball joint, so vamos a ordenar los brazos. That way has new control arms, new bushings y todo. Pero el ball joint de abajo sí se puede cambiar. How we can service it. Alright guys, como están viendo aquí, pues cuando quitamos el spindle nos dimos cuenta de que el control arm, el ball joint está más que jodido. So ahorita hablamos ahora y ahorita viene en camino. So ahorita le vamos a cambiar el de arriba y le vamos a cambiar el ball joint de abajo. So es lo que vamos a hacer ahorita. Siempre se pongan guantes porque estas partes como las hacen traen mugrero que está acá. Sacamos el ball joint de abajo. Pues lo que estamos para esta es la prensa esta. Esta la pueden conseguir, lo pueden rentar en AutoZone o Rally. Este, ya le puse el control arm de arriba. Ya nomás es de ponerle el new ball joint, poner el new spindle, engrasar todo y poner todo para atrás. Poniendo la little pin para poderle poner grasa, solo estamos apretando. Este no va ni muy apretado ni muy flojo, lo debe ir más o menos para que le pueda echar su grasita. Vamos a meter el bote de grasa al de esta. ¿Grasa? Sí, es para los ball joints, para que te duren, si no, no te dura nada. Okay guys, so ya le pusimos el spindle, ya le pusimos el spindle, le echamos grasa a los ball joints. Ahorita lo que sigue, vamos a poner el bearing. Primero ahí es la tapa del cubridor de polvo de las balatas. Después de ahí le vamos a poner el disco con el bearing. Pero antes de todo necesitamos echarle harta grasa aquí, que es donde desliza el balero. So, let's get it. Así como la que... Pues lo que sigue es poner la llanta y ajustarle el show para que la puedan manejar y llevarla al alignment shop. Y ya nomás falta hacerlo de atrás. Pues tenemos que tumbar los remaches que trae el hanger. Y el tornillo se me hace que no entra en el hanger, o so tengo que hacerle el hoyo más grande. Vamos a poner las llantas. So, ahorita además ponemos las llantas, la apretamos y vamos a ver cuánto bajó. Tiene el número bueno. A ver, vamos a ver. Y vamos a ocupar el otro llante. Alright guys, como ya pueden ver, lo enfrente ya quedó. Ya la pusimos todo de enfrente, lo hicimos. Ahorita más falta que se maneje para que se baje a donde vaya a quedar. Ahorita lo que sigue, vamos a comenzarle de atrás. So, la vamos a mover un poquito para enfrente, levantarla y poder hacerlo de atrás. Vamos a meter esto. ¿Ya? Vamos a bajarlo de atrás, vale. ¿De quién le van a instalar? Le vamos a poner hanger shackles y shacks. Damn it, boy. Dale, bájalo.
Arre. Alright guys, ahorita ya acabamos lo enfrente, ahorita sigue lo de atrás. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a quitar las llantas. So, lo siguiente va a ser empezar a quitar shackles, después para poner el hanger. Pero ahorita primero es quitar las llantas. So, let's get it. La periquita. Listo, tú. Eso ya bajamos el diferencial, ya le quitamos las muelles, están acá afuera. Quitar el hanger, es lo único que nos falta. Compa Orlando está usando la plasma para poder quitar los remaches que traen las camionetas. Todas las camionetas traen remaches de agencia. Ahorita los está cortando para poder poner los hangers con sus nuevos tornillos. ¿Ya, güero? Para que vean que sí tengo. No, y güero nos ayudó a poner la luz aquí. Nada, la puso. Okay, todavía siento el puto toque aquí. Ya se los andaba el otro putando. No se crean. Sí. Lo quiso calar a ver si tenía corriente. Sí, mira. Ya subimos el diferencial para arriba, ya lo apretamos, ahorita estamos acabando de apretar la sway bar. Y vamos a seguir a poner los amortiguadores. Sí, ahorita estamos quitando los bump stop. El bump stop chapón. Míralo, pum, ya salió uno. Ya casi acabamos. Bien sucios, pero ya acabamos. Ya quedó la troca. Bueno, pues ya acabaron la troca. Ahora más falta ponerle las llantas. Y ver como cuántas pulgadas bajó la troca, va a quedar bien chingona. Alright guys, pues ya vamos a dar por terminado este episodio de Proyecto Garaje. Ahorita les vamos a enseñar la troca para ver qué piensan. Comenten si les gustó o les gustaba cómo estaba. Ahí déjenos su comentario, nos ayuda bastante. Estamos con compa Orlando. Fue el que me, la neta, él es el que me enseñó un poquito de los drops. So, él les va a decir qué piensas de la troca. Está bien bajita ahora, es un 2.4. No se oye como mucho, pero pues baja lo suficiente y no le tienes que hacer chino. Se le puso el hanger enfrente y unos shackles nuevos acá y unos drop shock para que no pegue y para que no pegue si son los stock ones, porque lo que pasa, mucha gente las baja y no quiere gastar en amortiguadores correctos o se siente. O sea, si el shock está así de largo y la bajaste tanto así, pues no está amortiguando nada, no, el shock no está haciendo su jale. O puedo, se compran los correctos que son para ese drop y ya queda bien la troca. Y luego enfrente, como vieron, le hacía falta ball joints, o arriba le cambiamos el brazo completamente, así ya trae pushings nuevos. El brazo de abajo le cambiamos el ball joint de abajo y le pusimos el nuevo y ya le pusimos el drop spindle y todo quedó bien y ya mañana la iban a alinear y ya. Si un día llega que la quiere bajar más, pues ahí tenemos las stock parts, ahí tenemos los stock hangers y los stock spindles. So, todo se pone para atrás, le vamos a poner el flip kit y control arm y ya sería un 4.6, pero ahí ya va a ocupar este notch o underpin notch. Eso es todo. Ahí estamos guys, ahorita ya les vamos a enseñar la troca y ya déjenos su comentario de lo que piensan de la troca.